El Ministerio de Ciencia, con el ministro Pedro Duque, el presidente de Global Omnium, la presidenta del CSIC, para poner a disposición del sistema público de salud una herramienta que nos permitirá detectar de forma temprana la presencia de coronavirus en aguas residuales. Se trata de un proyecto enormemente estratégico, ya que, como saben, ahora vamos a entrar en una nueva fase en la que será decisivo tener la máxima capacidad para adelantarse y para tener una detección precoz. Este proyecto nos permitirá detectar rastros genéticos de virus inactivo tanto en la entrada de depuradoras como en las alcantarillas. Los puntos de muestreo pueden llegar hasta un detalle de barrio o de edificio. Esta es una iniciativa que ya no está en fase de piloto, va a ser ya en fase de ejecución inmediata. Es una iniciativa resultado de un trabajo desarrollado durante los últimos 3 años conjuntamente entre los laboratorios de Global Omnium, junto con el CSIC, para la detección de distintos virus en aguas residuales. Toda esta investigación previa ha hecho posible ahora adaptar el sistema y el conocimiento adquirido a la lucha contra la pandemia del COVID-19 y nos permitirá conocer la evolución diariamente de la pandemia, en principio en Valencia y en los próximos meses, esperemos, bueno, perdón, en las próximas semanas en toda la Comunidad Valenciana. Esta nueva herramienta no sustituye a nada, sino que añade más conocimiento. Completará todos los datos epidemiológicos que ya la Consejería de Salud, desde la Secretaría Autonómica de Salud Pública, se están desarrollando permanentemente. Por tanto, este es un proyecto ya en marcha. No se trata ya de hablar de investigación, va a continuar la investigación, se va a mejorar sin duda todo lo que es su aplicación, pero ya a partir de hoy mismo es una realidad que se pondrá a disposición del sistema. A continuación, si podemos conectar, le cedo la palabra al ministro de Ciencia. Perdón, ministro, por la tardanza, que sabemos además de que estás haciendo un gran esfuerzo por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, y gracias a todos. Como dice el presidente, ahora desgraciadamente tengo que abandonar pronto esta reunión porque tengo una comparecencia en el Senado, tengo que salir más o menos rápido para allá. Pero de todas maneras, para mí es muy importante participar y ver con gran satisfacción cómo hacemos la transferencia del conocimiento científico a la utilidad, a los ciudadanos, en este y en muchos otros casos. Y en este caso, pues, muy importante, por supuesto. Este proyecto que fue científico liderado por el CSIC y que continúa, como dice el presidente, tiene potencial, como decía él, para hacer más robustas las decisiones que tomemos durante esta fase de recuperación de la actividad. Y bueno, pues ya lo ha dicho más o menos él todo lo más importante de esto. Hace unos días me reuní con la investigadora principal del proyecto, que está también aquí, que es Gloria Sánchez, y me explicó que ya estaba desarrollado un protocolo, es decir, que el resultado del proyecto científico estaba listo para ser escalado a nivel operativo. Y hace muy pocos días. Y ahora ya, gracias a la implicación de la Generalitat Valenciana y a la empresa Global Omnium Aguas de Valencia, vamos a poder ensayar la validez operativa de estos resultados. Y probablemente en muy pocos días tengamos ya una idea de si este tipo de nuevos datos nos ayudan a tomar decisiones, como decía también el presidente. Así que creo que tenemos que felicitarnos mucho. Esta idea se está pensando implantar en bastantes países, pero a nivel operativo yo la verdad es que todavía no conozco ningún otro ejemplo, así que estoy convencido de que se puede decir con toda justicia que esta implantación en la Comunidad Valenciana es algo pionero. ¿Qué es lo que
¿Cuál es mi papel aquí? Claro, si se confirmara que todos estos datos son muy importantes o son importantes o que ayudan verdaderamente a la resolución de los problemas sanitarios y a la toma de decisiones durante este periodo, por supuesto lo que haríamos sería utilizar todo este conocimiento científico que se ha generado con fondos públicos, está a disposición de todo el país para ayudar a otras regiones y para implantarlo en cuantos más sitios se pueda, obviamente teniendo en cuenta que primero hay que definir exactamente cuál es su utilidad y todos los demás áreas de España o comunidades pues tendrán que decidir si les es útil en su circunstancia actual. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos este conocimiento científico generado por el CSIC, en este caso en colaboración con universidades de la Comunidad Valenciana y de Murcia, y lo estamos poniendo de forma rapidísima al servicio de la ciudadanía y a partir de aquí, si es útil, como cientos de otros proyectos científicos que estamos empezando a validar, pues creo que en muchos de ellos encontraremos información que nos servirá para tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, ministro, por tu apoyo permanente, por tu soporte y siempre tu generosidad para los proyectos que tienen que ver con la Comunidad Valenciana y con el conjunto del sistema de investigación y el sistema innovador de nuestro país. Muchas gracias por participar en este acto. Sé que tienes que abandonarnos, tienes que ir al Senado, pero sabes que tienes nuestro afecto y nuestro reconocimiento permanente. Gracias, ministro. Gracias, Chimo. A ver si nos vemos pronto en persona. Sí, pronto. Vamos ahora a pasar la palabra a la investigadora, a Gloria Sancho, y también al presidente de Omnium Global, para que expliquen esa parte tan fundamental que ha sido la aportación de CSIC y de la empresa trabajando conjuntamente. Es un ejemplo de colaboración extraordinario. Pues buenos días a todos. Yo lo que quería añadir en este momento es que si hemos tenido la capacidad de poner en marcha este proyecto de una manera tan rápida es porque en nuestro caso, nuestro laboratorio, pero a nivel nacional hay otros laboratorios que llevan muchos años trabajando en la detección de virus en aguas sin alimentos. Ya teníamos esas herramientas y el hecho de tener estas herramientas, de colaborar con empresas, nos ha permitido de manera colaborativa poder implementar estas metodologías de parte del CSIC, de parte de la empresa, en colaboración con la Universidad de Valencia, del CSIC, en otras regiones como en Murcia, que también están analizando. Creo que es un buen ejemplo como de una manera, desde la ciencia básica o más aplicada, el hecho de poder tener estos procedimientos y haber trabajado durante un tiempo en ellos, los hemos podido validar rápidamente para la detección de SARS-CoV-2 en aguas y en estos momentos tenemos una herramienta muy, muy potente que necesitamos poder validarla, estudiarla en más casos, implementarla en más lugares y poder valorar fehacientemente de que es una herramienta muy útil para hacer un seguimiento a nivel poblacional de cómo está circulando el virus, que puede complementar todo el resto de análisis que se están realizando a nivel individual. Esto no viene a sustituir los tests de las personas, sino que nos aporta una nueva herramienta para poder controlar esta pandemia y poder mejorar al final la vida de todos nosotros. Vale, sí. Bueno, muchas gracias a todos por atendernos. Como Global Omnium, nosotros ahora estamos viendo como en mucha prensa internacional está saliendo la posibilidad de detectar el coronavirus en las aguas residuales. Nosotros, junto con el CSIC, hace ya 3 años que empezamos un programa para detectar los virus en las aguas residuales. Empezamos con una determinada capa de virus, el norovirus G1, G2, el virus de la hepatitis, que básicamente los primeros generan gastroenteritis en las aguas residuales regeneradas. A partir de toda esa experiencia que hemos adquirido, nos ha permitido ahora, en este momento de la pandemia,
trasladar todo esto al coronavirus, ¿vale? Entonces, digamos que estuvimos ya, digamos, 15 días o más intentando sacarlo. Hace una semana ya, o semana y media, que estamos ya haciendo análisis continuados en distintos puntos de la zona de la comunidad, y nos ha permitido validar que somos capaces de detectar que hay coronavirus en determinadas entradas de depuradoras, incluso irnos más para atrás, ir en determinados ramales del alcantarillado, determinar que hay y además determinar la cantidad de unidades genómicas del virus que hay. O sea, que nos permitiría decir dos temas. Uno, nos permite certificar qué zonas están, hay gente contaminada y qué zonas no hay, por un lado, y por otro lado, te permite también ver la evolución. De hecho, hemos los últimos siete días que tenemos analizados, pues vemos que hay una evolución de si va subiendo o va bajando. Vemos si, por ejemplo, la desescalada puede haber aumentado los casos o no pueden haber aumentado. Y luego, para nosotros, lo fundamental es que entendemos que ahora estamos bajando del pico, entendemos que se va a mantener durante el verano, en una zona bastante baja, pero todo el mundo habla de un posible repunte. Ese repunte es el que nosotros creemos que podemos detectar anticipadamente con este sistema. En fin, un poco ese es el programa. La diferencia con otros métodos es que, digamos, que el enfermo, desde que se contagia hasta que tiene los primeros síntomas, que pueden pasar 5 días, 6 días, 7 días, incluso los enfermos asintomáticos, no son un número, no se detecta. En cambio, con este sistema, desde el momento que te contagias, tú ya produces, excretas unos genomas del virus que ya son detectables a partir de los primeros días, con lo cual es una detección temprana. A partir de ahí hemos diseñado un sistema de alerta temprana, que es el que queremos poner al servicio, en este caso, de la Generalitat. La idea un poco es cederles una parte grande de nuestra capacidad para que puedan utilizarlo pues desde ahora ya hasta, pues entendemos, por lo menos hasta final de año, que entendemos que durará. Si hay que hacerlo más, pues se hace más. Y un poco, esto ya no se trata de una prueba piloto, eso ya es ya son datos reales contrastados. Pues por la pantalla, como ejemplo de lo que estamos viendo, si se puede compartir pantalla, entiendo que se ve. Sí, se ve esto. Sí, bueno, esto es una prueba de muestreo que hemos hecho. Se ha puesto en un departamento de salud en el que hemos, durante varios días, hemos visto que tenían unidades genómicas del virus. Entonces, lo que decidimos ahí, eso nos va dando una evolución, iba hacia arriba o iba hacia abajo, eso nos permite detectarlo. Y luego, sobre todo, lo que hemos hecho posteriormente es, desde ese punto, hemos rastreado hacia atrás. Hemos hecho 8 muestreos aguas arriba, o sea, en los ramales del alcantarillado. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues nos ha permitido ver que dentro de cada ramal sería una zona o un barrio de una ciudad. Esto no es un ejemplo, esto es real. Entonces, por aquí hemos visto que hay 4 ramales que nos han dado que no existe coronavirus, ahí no hay restos. Hay 4 ramales en los que sí que existen, y como se puede ver, pues hay en el foco principal tenemos 244.000 unidades genómicas, lo cual nos detecta que hay, y luego hay unos muestreos que se ve a la derecha, que tenemos 0, 0, 0 abajo, luego ahí tenemos tenemos 3 entre 20 y 30.000 unidades, que son, pues, que ahí hay virus, hay que estar pendiente de eso. Y luego hay una que se dispara, que es la estación de muestreo R1, que tiene 214.000 unidades, quiere decir que ahí hay una gran concentración. En este ejemplo concreto, casualmente, esto corresponde a una zona de un hospital, con lo cual nos corrobora un poco los datos que estamos diciendo. Y luego, como datos, en cuanto... Ya puedes quitarla si quieres, ¿no? Como datos, en cuanto a un poco la evolución, con muestras que teníamos reservadas y refrigeradas, se ha hecho, por ejemplo, un análisis de un determinado punto en enero, que nos ha dado 0 unidades. Ese mismo análisis lo hemos hecho con otra muestra del 11 de marzo, que es 2 días previos a,
al estado de alarma, ya nos daba aproximadamente 700.000 unidades, 750.000 unidades genómicas, quiere decir que ahí ya habían contagiado y había subido bastante. Y ese mismo punto, el 26 de marzo, ya nos daba más de 3 millones de unidades. Quiere decir que valida un poco lo que estamos diciendo y que nos sirve para predecir, o sea, la curva que está saliendo, y además con datos casi del día, del momento, porque son cuando se contagia la gente. Un poco todo este proyecto, pues una parte es la que queremos poner a disposición de la Generalitat para que decida dónde ejecutar estos análisis. Y bueno, pues en principio yo creo que eso es todo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, porque Gloria, por el trabajo que habéis hecho y que además ahora ponéis a disposición del conjunto del Sistema Valenciano de Salud. Muchísimas gracias y la verdad es que este ya es un proyecto en marcha, nos va a servir como un instrumento más en la lucha contra la pandemia. Tener datos generales, objetivos diariamente es sin duda un avance sustancial para ver exactamente si la desescalada está funcionando adecuadamente o hay algún riesgo añadido. Por tanto, quedamos ya a la disposición de todos ustedes para comentar cualquier cuestión o para avanzar en algún planteamiento que consideren oportuno.